said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. Bueno, pues hoy nos encontramos en el restaurante Las Nieves con su dueño, que es Carlos Hidalgo. Carlos, muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. ¿Cuántos años lleva abierto Las Nieves? Esto exactamente se fundó en 1891. Anda. Mi bisabuelo vino exactamente desde Celores, Cabezón de la Sal, en Santander. Uh-huh. Y bueno, tiraron para Cádiz, aquí compraron esta finca y fundaron esta casa. Que al principio era lo que todo, era ultramarino. Ultramarino, bar, almacén, o sea, un poco sí, de estanco había sí, también. Sí, como bar, todo, como todos los ultramarinos de antes, que también tenían su parte de barrita, es, digamos, donde se tomaban. Y luego le disteis un cambio. Habéis ido incorporando comedores de un sitio, de eso otro, es, ¿no? Todo lo que era trastienda. Pues poco a poco le hemos comido terreno al negocio ido, y hemos... Y habéis ido agrandando, haciendo. Tenéis una terraza formidable, ¿eh? Bien, muchas una gracias. Una terraza estupenda. Sí, la verdad que tiene bastante aceptación y sobre todo ahora con estos días de calor, pues la gente... Tenemos que decir que está enfrente del ambulatorio de Vargas Ponce. Exactamente, en la Plaza Mendizábal. En la Plaza Mendizábal. Frente al ambulatorio. Es un sitio del casco antiguo. Céntrico, 100%, céntrico, sí. Mucho paso sí. Y muy bien, ¿no? Gracias y a sobre Dios. Todo... Sobre todo supongo que el público que tenéis por aquí es público de oficina, ¿no? Bueno, sí, hay un tanto por ciento también, el ambulatorio, quiera o no, pues sí. Tenemos nuestra clientela fija, enfermeras, médicos, visitadores médicos, uh-huh. Y aparte pues todo el paciente que vaya pasando, ¿no? El día a día. Y toda la banca, tenemos aquí a la espalda de la calle San Francisco, donde están todos los bancos, notarías, claro. Algún que otro centro oficial, y bueno. Gracias a Dios, lo importante lo tenemos, que es la clientela fija. Tenéis los desayunos muy fuertes, ¿no? Principalmente nosotros funcionamos con desayuno y los menús. Y los menús. Y luego por la noche cerráis. Sí, abrimos por la noche, temprano. Por la noche esto, al no haber oficina, claro. Y eso se queda un exactamente, poco... Exactamente, ya este sector se queda desierto prácticamente. He comentado que esto es una casa de comida, ¿verdad, Carlos? Porque lo que dais son comidas caseras. Bueno, sí. Esto del tema de la crisis, pues la gente va buscando un poquito la calidad, relación precio-calidad. Y bueno, nos hemos especializado un poquito en el tema de... Comidas muy caseras. Todo cuchareo, que todo, hay mucha demanda. Y... Sobre todo además porque si el tipo de cliente que tenéis es el que viene a comer todos los días, sí. Lógicamente tenéis que tener una cocina que se pueda comer todos los días. Una cocina casera como si estuviera en su eso casa, vamos. Poco, pero bueno, el tema aquí es que sea caserito, que salga, que se encuentre el cliente como si estuviera en casa. Eso es lo que pretendéis, ¿no? Pues nada, Carlos, muchísimas gracias por habernos gracias recibido en tu casa y por habernos enseñado todas las intimidades. Gracias a usted. Gracias. Bueno, pues hoy también estamos en la cocina del restaurante Las Nieves y su cocinera, que es María del Mar Gil, nos va a hacer unos rollitos de puerro, ¿no, María del Mar? Sí, unos rollitos de puerro gratinados al horno. Al horno. Con bechamel. ¿Qué ingredientes son los que lleva? El puerro cocido, sí, la bechamel. ¿Cocido solo? Sí, cocido con un poquito de sal y aceite. Con sal y aceite. Y la bechamel, jamón cocido, queso y queso rallado que va luego encima, orégano y el perejil para y decorar. Y el perejil. Ah, pues venga, ¿qué le hacemos primero? Primero jamón cocido. En una bandejita de horno, ¿no? Sí. María del Mar, aquí sí. En el restaurante Las Nieves lo que tenéis es cocina casera fundamentalmente, ¿verdad? Sí, cocina casera, sí. El tipo de cliente que tenéis es el que viene a comer prácticamente todos los días. Todos los días vienen de las oficinas, del centro, del ambulatorio, de enfrente, entonces pues se le hace cocina tradicional y cocina casera. Claro, porque si vienen a comer todos los días claro. No puede ser una cocina
muy sofisticada y, no. Y muy pesada, porque si no, eso no habría cuerpo que lo aguantara, vamos. Claro. ¿Qué cosas soléis tener? ¿Qué menú, por ejemplo, tenéis hoy? Tenemos salmorejo, tenemos ensalada, tenemos patatas con carne, macarrones. Sí. Hoy eso es todo de primero. Sí. Luego de segundo tenemos pescado, boquerones, sí, fritos. Tenemos pollo a la plancha, porque uh-huh, siempre se pone algo a la plancha con la gente. Claro, el que tenga que tomar las cosas a la plancha y eso. Se suele poner cuatro primeros y cuatro segundos platos. Sí. Y otro tipo de cosas, por ejemplo, que hagáis, que... En invierno se suele hacer lo que es potaje. Sí, mucho cocido, sí, ¿no? Sí, comida caliente, más que nada. Sí. Ahora también se suele poner uno, porque hay gente que le gusta... Que le gusta incluso siempre, en invierno, sí, tomarlo, claro. Sí, sí. Invierno y en verano. ¿La bechamel esa con qué la has hecho? ¿Con leche o con caldo? Con leche. ¿Con leche? Sí. Lleva su leche, su nuez moscada, su poco de sal, su harina y un poquito de mantequilla, ¿no? Ahí va, sí. Vale. Eso es como una especie de canelones o algo así, ¿no? Sí, lo que pasa es que es de puerro. ¿De puerro? La verdurita en este tiempo. Sí. No, y que además hay que comer de todo, claro. Ahora lo espolvoreas con el orégano. Sí. Un poco. ¿Cuánto tiempo llevas en la cocina, María del Mar? Aquí llevo 3 años. ¿Y fuera de aquí, dos cocinando? Más. Dos más. Dos más, sí. Cinco años, llevo 5 años metida en la cocina, ¿no? 5 años, sí. Ya queda así. Ahora ya eso lo metes en el horno ahora, ¿no? 10 minutos. A 180 grados. Y con el horno, no solamente el gratinador, ¿no? Sino el horno completo. También, el horno completo. Vale, muy bien, pues esperamos que se hagan los 10 minutitos. Ya han pasado los 10 minutos, María del Mar. Ya han pasado los 10 minutos. Ten cuidado, no te vaya a quemar, chiquilla. ¡Qué buena pinta! Y ahora lo vamos a emplatar. ¡Qué buena pinta tiene eso! Además queda gratinadito. Queda gratinado, ¿no? Gratinado, sí. ¡Qué bueno! ¿Esto qué ponéis? ¿Uno o dos por ración? Tres. Ah, ¿los tres los ponéis por ración? Los tres por ración. Ah, mira. Muy completo, entonces. Sí. Porque como no va acompañado, lleva su quesito, su bechamel. Sí. No lleva otro acompañamiento. Sí. Entonces se ponen los tres. Los tres. Una ración completita, ¿vale? Sí. Qué bueno. Un plato fresquito, que ahora para el verano también es muy, muy apetecible. Sí. Lo mismo en invierno que en verano es apetecible. Mira. Qué decoración. Muchas gracias, María del Mar. Nada, okay. Ahora volvemos con el segundo, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, pues María del Mar Gil, la cocinera del restaurante Las Nieves, nos va a hacer ahora unos medallones de solomillo a la manzanilla. Uh-huh. Solomillo ibérico, ¿verdad? Sí, solomillo ibérico. Ibérico. Sí. ¿Qué ingredientes son los que lleva, María del Mar? Lleva el solomillo, ¿sí? Lleva pimiento, cebolla, lleva ajo, tomate... Y laurel y el vino de manzanilla. Y la manzanilla, que es muy importante. Y la sal. Vale, pues entonces venga, ¿cómo empezamos? Pues vamos a empezar con el refrito. ¿Qué tienes que hacer primero? ¿Un refrito? Sí, vamos a un refritito con todo. ¿Lo de siempre? Sí, cebolla, el tradicional. Cebolla, pimiento y tomate, sí. ¿No? ¿A ti qué es lo que más te gusta cocinar, María del Mar? Pescado, los guisos... La carne, es lo que más se gusta, ¿no? Tiene más variedad. ¿Y cómo hacéis la carne aquí? ¿Hacéis carne al toro, por ejemplo? Sí, hacemos carne al toro, hacemos el solomillo al roquefort, a la pimienta... Se hace variedad, sí. El pollo con pasas, por ejemplo, también. Ah, pollo con pasas. Sí. ¿Tú que lo echas todo junto? Sí, ¿no? Lo voy haciendo, sí, lo voy echando todo. Todo junto. Sí. Y ahora ya lo vimos bien. No, es que tú sabes que hay quien echa primero una cosa, luego otra. Sí, sí. Pero vamos, también se puede hacer así, ¿no? Un buen refrito va a ser, ¿eh? Sí. Una buena sartén, vamos. Para que quede luego espesito. Qué barbaridad. ¿Eso como cuánto se serán? ¿Como dos cebollas? Sí, son dos cebollas. Son dos cebollas. Sí, dos cebollas, cuatro pimientos y tres tomates. Bueno, y ahora ya esperamos que se haga el refritito, ¿no?
¿Le echas el laurel ahora? No, eso después no, la carne. No, el laurel se lo echo luego. Le voy a echar un poco de sal. Un poco de sal para que sude la verdura un poquito y se haga y se antes, vaya haciendo antes. Sí. Vale, pues esperamos entonces que se haga. Y se le echa también su vino. Ah, al refrito también, sí, le echa al refrito vino. Se le va echando su vino. Ah, ya. Se le echa un poco y luego ya se le añade un poco más. Un poco más. Se le echa un poquito ahora. Pues esperamos entonces que se haga. Bueno, María del Mar, entonces el refrito, una vez hecho, lo hemos pasado a la Thermomix. Ahí va. ¿Y se tritura? Y se ha triturado. Sí. Eso triturado es porque al cliente le gusta más que no. Claro, queda más espesita. Pero si no, no sería necesario, ¿no? No, eso no es necesario. En casa, lo que pasa por que ejemplo, queda más no es necesario. O sea, uh-huh. Con el refrito hecho, ¿vale? Ya está. Esa es la salsa. Ahora cogemos el solomillo con un poco de aceite. Se le da vuelta y vuelta. Sí. El solomillo limpito, ¿no? Limpito, tiene que limpiar un poquito de las pieles. Sí, y de... sí, se le quita la grasita. No toda. Sí. Porque así queda, claro. Tiene su jugo. Es fundamental que tenga su grasita también. Simplemente marcarlo, ¿no? Claro, un poco, vuelta y vuelta. Para que no saque los jugos, eso. Ahí va. ¿Así? María del Mar, y con respecto a los postres, ¿cómo andáis aquí en Las Nieves? Aquí se hace postre casero. Sí, lo que tenéis son postres caseros. Sí, arroz con leche, flan, tarta de queso, tocino de cielo. O sea que aquí todo es casero. Todo es casero, sí. Y ahora en verano el melón y la sandía. Claro, la fruta no puede faltar tampoco. Eso es fundamental. Ahora, una vez refrito, se le añade salsa. Vamos a echar un poco de aquí. Y eso ahora tiene que estar mucho tiempo. Como tres cuartos de hora. Tres cuartos de hora. Sí. ¿Le añades más manzanilla? Se le va añadiendo un poco más de manzanilla. Un poquito más de manzanilla, sí, sí, ¿no? Un poco más de manzanilla. ¿Y un poquito de sal? Se le añade luego. O la sal se la echas después al final. Luego. Ahora ya. Lleva su hojita de laurel. Sí. La vamos a añadir. ¿Sí? Se le echa, claro, al ser más cantidad, pues se le echa más salsa. Claro. ¿Eh? Hasta que cubra. Se le añade un poco de agua. Sí. Y ya se le va dando vuelta y vuelta y se va mirando. Y un poquito de manzanilla, ¿no? Un poco de manzanilla y su poquito de agua. Y lo tenemos tres cuartos de hora. Tres cuartos de hora, es lo que se suele. Bueno, tener. Pues nada, esperamos. Se pincha antes de sacarlo. Esperamos entonces que se termine de hacer. Vale, muy bien. Bueno, María del Mar, sí. Eso ya está tiernecito, ¿no? Esto ya está tiernecito, lo hemos pinchado, está tierno. Entonces ahora, eso ahora habría que dejarlo enfriar. Ahora hay que dejarlo enfriar, ¿no? Para cortarlo. Para poder si cortarlo. Si no se deshace. Claro, hay entonces, que dejarlo enfriar un poco. Hay que dejarlo enfriar un poco y ya lo entonces ahí tenemos ya uno preparado. Ya tenemos uno aquí frío y ya lo has cortado tú. Sí. Entonces ahora ya es emplatarlo nada más, ¿no? Ya solo es emplatarlo. Se pone el solomillo qué bien con su salsita. Eso tiene que estar buenísimo, ¿eh? Está bueno. Me gusta mucho. Sus patatas, que normalmente la ponemos así, pero la mayoría de la gente piden patatas fritas. Patatas fritas, aquí es que somos como más las de patatas fritas. Como las patatas fritas de batalla, eso. Aquí somos más de patatas fritas. Se le echa un poquito de aceite de perejil a las patatas. Sí, ese aceite que es aceite. Aceite de oliva. De oliva, sí, con perejil. Eso siempre lo tenéis en los biberones, eso. Sí, para, los biberones preparados para decorar y. Claro, para ir echando. Y es un poquito, ¿no? Y queda el plato. Hombre, queda un plato magnífico. Vamos a enseñarlo. Muchísimas gracias, María del Mar, por enseñarnos estas recetas tuyas. Muchas gracias.
La segunda propuesta del día de hoy de Diego Barea es una presa paleta ibérica a la sal. Sí, que va es un plato con... que también es muy sencillo, muy típico. Sencillo, que también es una cosa que se puede tener preparada de antemano. Económico también, porque la verdad que tampoco es una cosa. Pues nada, bueno, a ver. Antes que nada, tenemos que precalentar el horno a 200 grados. Ya lo tenemos precalentado. A 200 grados. Y nada, procedemos a preparar la bandeja. Nos vas a enseñar a hacer una técnica que es a la sal, que aquí en Cádiz es una cosa que se utiliza mucho, pero por ahí... Se utiliza mucho para el pescado. Para el pescado. Aquí el pescado a la sal se estira mucho, sí, la verdad. Pero por ahí fuera no se conoce mucho. ¿Qué secreto tiene la técnica de la sal? La técnica de la sal, poco secreto te puedo decir, porque fíjate tú, porque según cómo tú me... Sí. Cubrirlo, ponerle primero una base de, de sal primero, ponerle lo que vayas a hacer encima de la sal y bien cubierto de sal. También hay quien le pone pan rallado a la sal. Tú eso no lo conoces, ¿no? No te puedo decir porque tampoco lo conozco. Tú no, eso no lo conoces. Ahora, una cosa así, hay que humedecerla. Lo mismo para pescado que para carne, igual, hay que humedecerla un poquito de la sal. Nos mojamos las manos. Simplemente rociarla así. Rociarla un poquito, ¿no? Sí. Tampoco mucha, pero más que nada porque cuando la sal siente el contacto del calor, se contraiga. Se contraiga, ¿no? Y haga una costra más resistencia. Más compacta. Más compacta, más resistente y pueda ser. Y se puede hacer mejor. Que todo el mundo se pregunta es si no sale demasiado salado. No, por eso mismo. No sale salado porque la sal se contrae y forma una costra y claro, no deja coger la sal, la necesaria. También cuando hacemos el pescado a la sal, también tenemos la ventaja de que cuando hacemos el pescado a la sal no hay que escamar el pescado. Sí. Porque si lo escamamos, claro, sí tiene posibilidad de que... Claro, de que coja más sal. Claro, cuando es un pescado a la sal, hay que hacerlo se deja con las escamas. Con sus escamas, que luego sale la piel, claro, muy luego, fácilmente. Muy fácil. La verdad que con un tenedor y con un cuchillo sale muy bien la espina. Pero hay que hacerla siempre con la espina. Pero por eso no sale salado, porque se contrae y se hace una costra y se cocina... como si estuviera en un horno hecho de sal, vamos. Claro. Y nada, pues ya. Bueno, pues entonces metemos al horno. Ya lo metemos en el horno, ya está, ¿no? Espera, que te voy a sacar la bandeja, si no. Ahí. Te quema. Esto como... 35 minutos. 35 minutos, sí. ¿No? 200 grados, 35 minutos. Y después tendríamos que sacarlo... Y dejarla enfriar, ¿no? Enfriarla un poquito, templadita, no tampoco muy fría. Vamos a sacar que tenemos la nevera, Diego. Vale, de acuerdo, tenemos ya una aquí preparada. Porque como no podíamos esperar tanto tiempo que se hiciera y que... De acuerdo, la tenemos aquí. Y que se enfriara y todo eso, tenemos uno... Cuando... Ya, normalmente, preparado. Sí, mira, ¿no ves cómo queda? Esto es una carne asada. Eso mismo. Sí. Quitada la costra, ah, rota la costra. Sacamos la costra y dejamos enfriar. Este plato, mira, ahora como ya la tenemos hecha, ya tenemos muy fría, este plato normalmente es un plato para sacarlo templadito, no es muy frío. Entonces ahora cuando cortemos las láminas y la emplatemos, le podemos dar unos 30 segunditos al microondas. Para no secarla mucho tampoco, sino más bien templadita. Sí, sí, sí. Para que tampoco tengamos el sabor tan frío en la boca. Porque una carne... Entra mejor en la boca templadita. Pero para partirla es mejor que esté fría. Sí, para partirla fría. Porque si no... Sí, sí, para partirla siempre fría. Ahora no nos va a pasar ahora como con las patatas y los calamares que se van a desboronar. Ahora la tenemos ya preparada. Que esto también es una carne estupenda porque es un fiambre que se puede tener hecho claro. En casa. Y la tienes hecha y es como tú bien has dicho, es un fiambre más y te puede durar la nevera. Se llega por la noche y en vez de tenerse uno que pone a preparar fuego, mira, y eso, se corta. Como cualquier fiambre, ¿no? Se le puede poner una salsa, la que uno quiera, ¿no? Claro, incluso una salsa fría también, una salsa mayonesa, una salsa, cualquier salsa, ¿no? Le pega, ¿no? O lo que tú le vas a hacer ahora. O lo que le vamos a hacer ahora. Que también es muy sencillito y tampoco hace falta comértelo en un bocadillo, sino un plato bien presentado, muy rico y facilito, ¿no?
La verdad es que tiene muy buena cara. Mira. La verdad que todo lo que se haga a la sala sale muy jugoso. Sí. Sí. Tiene... No sé, porque las carnes en el horno se secan mucho. Claro. Pero como esta claro, tiene su caparazón... Yo como mejor como el pescado al azar. Al azar. Sí. Aquí se lleva mucho pescado frito, ¿no? Mm. Pescado a la roteña, pero como un buen pescado al azar fresco... Claro, porque sale eso, jugoso. Sale jugoso y no pierde nada de sabor. Sano y no pierde absolutamente nada de sabor. Todo se concentra dentro y la verdad que es un manjar, vamos, el pescado al azar. Pero la gente le tiene mucho miedo en su casa a hacer la sal. Por eso, porque piensan que es que les va a quedar... en seco, les va a quedar salado. Claro, y... si no estás acostumbrado y no le tienes el tiempo cogido, no le tienes el tiempo cogido, el punto cogido. A un pescado. Normalmente un pescado de un kilo son 20 minutos de horno. Ya, si, ya tal como vamos subiendo, si es un de más kilo, por cada kilo, si son de 2 kilos, pues le damos 10 minutos más. 10 minutos más. Normalmente el horno no tiene que estar a unos 180 grados más o menos. Es un kilo, pues 20 minutos. ¿Qué es un kilo más? Pues unos 10 minutos. Unos 10 minutos más. No es el doble, porque tampoco es doble. Claro, claro. Si no se... ya tiene cogido, se te achicharra, ya tiene cogido 20 minutos de calor. Claro, ¿sabes? Claro. Alguno puede pensar y dice, pues si a un minuto doy 20, a otro minuto doy 40. Doy. No. Hay que darle la mitad porque ya tiene mucho adelantado de los 20 primeros minutos. Claro. Y ya está. Yo creo que con esto lo vamos a poder montar ya. Bonito, ¿no? El plato, ¿no? Lo vas a poder montar bonito, como a ti te gusta. Venga. Lo vamos a montar en este. Jamón en loncha. Ya le pones jamón serrano. Sí, jamón serrano en loncha. Madre mía. Bueno, y ya con esto cortado, por lo que lo que vamos haciendo es intercalando las lonchas y el jamón. Y el jamón. ¿Eh? Así bueno. En círculo. Sí, sí, sí. Qué bueno, ¿eh? Vamos intercalando. Dos lonchitas de presa y una de jamón. Y una de jamón. Dos de presa. Y aquí ponemos una lonchita más, aquí. Para que quede bonito. Ahí está. Esto nos ha sobrado. Y ahora, ya la tenemos, como la hemos sacado de la nevera, ya la teníamos hecha, sí. Como ya te dije anteriormente, que este plato había que comerlo templadito, pues se mete en el microondas unos 30 segunditos. Unos 30 segundos, vale. Pues entonces cortamos y lo metemos en el microondas. Ahí está, ¿vale? 30 segunditos. Diego, esto... Ya ahora está estupendo. Está, de dulce huele. Ahora está en su punto. Bueno, pues ya tenemos ya la masa montada. Y ya lo que nos Ahora queda, ya pues... Decoración, ¿no? Decoración, ¿no? Unos tomatitos cherry. Alrededor. ¿Qué es lo que más te gusta a ti cocinar? Cocinar. Yo soy de... Será por... Del marisco me gusta mucho. Cocinar con marisco y con pescado. Es lo que más te gusta. La carne no la he trabajado mucho, ¿no? La verdad, ¿no? Pero... Debido al tiempo que llevo también en eso, el pescado, manipular el pescado, limpiar el pescado. Es lo que más te gusta. Sí, me encanta, ¿no? Coger una buena pieza de... ¿Y es lo que más te gusta comer también? Sí, soy más pescadero que carnívoro, la verdad, sí, ¿no? Me gusta mucho más el pescado. Y claro, el pescado, desde chico, siempre he tenido pescado en las manos, ¿no? Y siempre con una buena pieza de dorado, una buena hurta... Disfruta, ¿no? Que es cuando más disfruta uno, ¿no? Viendo una pieza buena y limpiándola y manipulándola... Y después cuando la cocina y te queda de dulce, ¿no? Claro. Quedas de dulce. Es una satisfacción, desde luego. Yo creo que con estos tomatitos, echamos un poquito de sal gorda por encima. Sí. Un poquito de zumo de limón. Un poquito de zumo de limón, que eso tenéis ahí un exprimidor... De lo que te comenté antes, de todas las veces que hemos, de todos los sitios que hemos ido, pues siempre quedamos. Siempre vemos alguna cosita. ¿No? Y además, mira con su taponcito sí, y todo, no, para que no. Esto, vamos. Un poco redondo de aceite de oliva, virgen. Mira tú qué brillo tiene ya en esto, ¿eh? Y la reducción y también, ahora, ¿no? Primero, les rallamos encima el queso parmesano. Sí. Qué combinación más curiosa, ¿no? Mira, con queso parmesano. Muy rico, ¿eh?
porque ahora con el aceite, con el calor que tiene del microondas, se funde el queso. Se funde. Ah, qué bueno. Y da que un sabor muy bueno, ¿eh? Huele estupendamente, ¿no? Sí, claro, entre el jamón, el queso, el aceite que huele. También, que también se pronuncia mucho el olor del aceite. También tiene su gracia. Y ahora con la reducción, pues más que nada es esto, cualquiera que tenga en su casa una cena, unos invitados un día, en fin, en plan buffet y eso, que no sí, sea... Sí, sí, esto, no es muy complicado, ¿eh? Esto es una cosa fantástica, vamos. Se queda estupendamente. Mira, y además qué bonito lo has preparado, ¿eh? Qué bien, hijo. Mira. Tampoco está, el plato muy... Está estupendo, estupendo. Diego, muchísimas gracias por tu participación. De nada. Nos vemos otro día, ¿de acuerdo? Otro día. Muchas gracias. De nada. I come.